Y tenemos la segunda pelea de esta Winner Semifinal. Tenemos Noire contra Bratu, dos de los mejores jugadores de Concepción, batiéndose ahora para ver quién llega a la Winner Final a enfrentarse contra Sega y Dogo, intentar quitarle el Perono. Uy, muchos upper, generan una gran presión de escudo. Bratu haciendo los combos guau, le da el chitaca al Air, pero se saca con un... Uy, ese ya va... Side B, mucho daño y él lo llevó a 60 prácticamente porcentaje de muerte. Porque Fox, ya tú sabes que muere rapidito. Uy, buen grab, toma muy largo. Intenta buscarlo con el 6v1. Uy, buen bagger, uphill bagger. Oh, intentaba hacerle el grab, pero muy castigable. Buen bagger por Noire y se lo va a llevar rapidito nomás, ni siquiera el primer minuto de este encuentro. Bueno, grab. Uy, conectaba el Asmach, pero no lo logró. Tenemos combitos por parte de Noire, 27%, no mucho, pero tampoco muy poco. 43 ya para afuera. A ver, lo tiene en situación de esquina. Veamos qué va a poder hacer Bratu en esa situación para volver. Bueno, volvieron al neutral. Volvieron al neutral. Oh, 62, que pega demasiado ya a la distancia de Chile. Asmach, pero se va a llevar por la contra un Smash. Mucho cuidado con eso, porque si falláis tan brígido como para que te ponga un Smash, bueno, el tiro te puede poner un crítico y lo fuiste por un casito nomás. El Smash y casi le conecta a Bratu. Mucha dificultad para matar. Side-B nuevamente, Wagas se lo mata, el Smash que no conecta nuevamente y el Smash que se lo va a llevar. Battle Hero Doctor Mario. Tenemos cambio de Bratu a su piel Doctor Mario, porque no le funcionó mucho al Fox y yo creo que se dio cuenta que no se podía dar el lujo de fallar los kills. Whoopsie Darwin. Oh, pero no lo mató. Eso hubiera estado mucho más complicado si lo mató. Control, lo tienen las... Uy, le quería hacer la lectura hacia el otro lado. Ese backer, ¿cómo le apretó el escudo? Nano. Mucho shield damage. Bratu intentando buscar los pildorazos, pero ahora Noire se puede mover por todo el stage con mucha facilidad por el accelerate. Mira cómo llega hasta la esquina, o sea, hasta el medio del stage como si nada. Ese spell que no conecta, la Matrix. Ahí los cabros. Tenemos bounce. Intentaba, pero no puede. Ahora sí que sí, ese fallo del downmatch de Noire le permitió a Bratu poder hacer el down pill up B, una de las conversiones más bonitas que tiene Doctor Mario. Uy, pero el gimpeo de Noire con un feira fuera del stage. Y tenemos compitos. Throw, Nair. Cuidado con el accelerate, que es muy bueno. Hoy intentaba leer el dodge. No creo que esté Bratu en situación de poder hacer esas cosas, porque Nani, 75%. Uy, casi se muere porque Doctor Mario muy malo fuera. Eso es lo único que le molesta al Bratu, el mono, que es muy malo fuera. Oh, Duac. No lo consigue. Cuidado con esos grabs fuera escudos. Cuando está bien espaciado, le pega el bang, bang. Bing, bang, boom. Uy, cuidado que le robó todo el stage control, pero Noire volvió de pana al neutral. Con Nair, el uptil se lo va a llevar 49% nomás. Y la ventaja es para Noire completamente, porque este mono sí que es chano. Este tiene toda la chanidad del mundo. Mira, sale ahí, ya no tiene nada que hacer. Buena píldora. Bratu tiene que cuidar estas cosas. Lo único que le queda. Porque Noire ya entró con todo el momento del mundo. Un fade. Uy, bueno, 100% ya. Cuidado que saca el arsenal de queso. Se lo va a llevar. Casi llegamos a los 4:20 minutos. A ver, ¿quién será el ganador de esta partida? Lo tiene. Oh, se fue congelado. Desde aquí no llega mi gema encima. No puede ser, Noire. Oh, necesitamos una receta del doctor para que Bratu se tuvo algunos días después de ese final. Increíble, Noire.